Good evening, how are you today? How are you doing? How are you? I'm fine. That's awesome. That's really good. So today is, well, almost the last class, right? Yes. Yes, so we are about to finish on this, which is really awesome. And it's really good that you ended up your first module, right? So for the next one, you gotta continue. Para el siguiente tiene que continuar, ¿verdad? No se den por vencidos. So let's see, where did we stop yesterday? ¿A dónde nos quedamos el día de ayer? The rule of when you use ing. If we use the ing form, all right? So that one, and as well we said that today we are going to have just a practice, right? Una pequeña práctica, en este caso con lo que es el presente simple y el presente continuo también, ¿verdad? Y algo de las horas vamos a practicar también. ¿Qué más dijimos que íbamos a hacer este día? Does anyone remember? ¿Alguien más lo recuerda? No. Yes, no, no. All right. So let me check the presentation. In groups. Working groups, right? So let's see, I hope that everyone can have the microphone working fine because this one is just a little bit of inconvenience when the microphone is not working fine. Everyone's microphone is working. El micrófono de todos les trabaja bien? Sí, no? For me, yes. 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 Yes, teacher. Awesome. Yes, teacher. Okay, thank you, Luis. Let's see who else. So we are 16 at the moment, right? I think we are going to be all today. So let's see, I'm going to place you to working in groups, but just for only practicing this dialogue. I'll show you and you let me know if you have it on your virtual manual or if you want a picture. Okay. Okay, Angel. Por favor, me deja saber cómo está con el micrófono. All right. Let's see. Let me share. Okay, this dialogue, you should have it on your manual, or I don't know if you want me to go ahead and send it a picture. Este diálogo lo tienen en su manual virtual, ¿verdad? No sé si todos lo tienen impreso, lo tienen de forma digital, o les envío una picture to the WhatsApp group. Yes, lo tenemos en el manual. Sí, está en el manual. Mi pregunta es, si todos tienen send us, please. All right, so I'm going to send it to you. Ya se los envío. Veamos a dónde estamos. Los de 8-9. Ok. Vamos a ver. There we go. All right. So you are going to receive it in a couple of seconds. Angel, what happened to your microphone? ¿Qué le pasó a su micrófono? ¿Cómo está? Yes. Okay. I got it. You got it. Okay. Okay. So, Angel, ¿cómo va con el micrófono? ¿Sí le trabaja o no le trabaja? Ok, dice él que solamente puede escuchar. Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. Lo voy a poner en un grupo, solamente como escucha, ¿verdad? Ahí se une al breakout room. So, let's go ahead and do it at the moment. Les voy a hacer los rooms en este momento. What are you going to do? You are going to practice the dialogue that I just sent it to you, right? Van a practicar el diálogo que yo les envié. Por favor, practiquen la pronunciación. Y luego, posteriormente, nos vamos a mover a la práctica de escrita, ¿verdad? Del presente simple o del presente continuo. Ah, ok, Juan Pablo, gracias. So, entonces, vamos a ver de cuánto van a ser.
Regálenme un segundo. Veamos. Ok, so entonces. Ok, muy bien. Ok, Gabriela también. Entonces tenemos tres que solo están escuchando. That's too many, right? I can do at least just one or two. Pero son tres los que no pueden hablar. Le voy a hacer los break and prompt, taking in consideration that there is only three people that is having the inconvenience. I hope that anyone else is having any problem. ¿Alguien más tiene algún problema con su micrófono y solamente puede escuchar aparte de las tres personas que ya me comentaron? Gaby no puede entrar en la plataforma. Gaby no puede entrar, ok. Gabriela Méndez. Gabriela Méndez no puede entrar. No puede entrar. Y está intentando, pero no le entra. Probablemente tenga que reiniciar el dispositivo en el que está. Si alguien le puede decir a Gabriela que reinicie su dispositivo, hágalo, por favor. Que ya pueda reinicie el dispositivo, porque probablemente puede ser eso. También Eli, bueno. Ya hay varios que no les funciona el micrófono, ¿verdad? Entonces, lo lamento mucho, pero, ¿verdad? ¿Cómo los ponemos a practicar así? Sí, ya tenemos varios que no están, ¿verdad? En eso. Let's go ahead and we are going to do it here. I'm going to ask some volunteers on. So let's see. I'm going to emulate the dialogue for you so you can go ahead and do it by your own then in the practice. So this is, hi mom. What are you doing, Esther? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Questions so far about the vocabulary or the pronunciation? No, teacher. No questions, all right. Vamos a ver. Les voy a dar unos minutitos para que practiquen y a las personas las voy a incluir para que puedan escucharlos a ustedes, ¿verdad? Espero que nadie más tenga problemas de micrófono aparte de los que ya me habían comentado. Así que lo vamos a hacer ahora. For this, I need to stop sharing, ¿verdad? Para esto, necesito terminar de compartir. Le voy a crear los rooms a este momento. Okay. I'm going to create 10 rooms. Por favor, únanse los que ya los creé, pueden unirse. Okay. Vamos a ver. Cinco, Gabriela la voy a mover a otro room que va a ser el uno para que usted pueda estar escuchando. Veamos quién más. Eli me dijo. Raúl lo voy a mover a otro grupo que es el número 9 y a Eli también para que pueda escuchar. El número 9. Angel, ¿dónde tengo a Angel? Angel lo voy a mover al room número 3 y a Johanna también. Ok. Defendiendo el voto, un equipo comprometido, tanto del Partido Nuevas Ideas como algunos funcionarios en calidad de miembros de Nuevas Ideas. Bueno, veíamos a Federico Ángel. Rina, ¿sí se puede unir al grupo 7 o tiene problemas? Bueno, a Albita la voy a mandar al número 8. Veamos. Alicia, welcome, Alicia. Hello. Welcome. Hello.
La voy a, you're welcome. La voy a poner en el número 2 con Neidy y Beth. Perfect. All right. Vaya. Yes. Claudia, are you able to hear me, Claudia? Claudia? Sí. Sí, muy bien, Claudia. La voy a poner en uno de los rooms. Déjeme ver cuál está. La voy a poner en el room con... Regáleme un segundo. Bueno. Regáleme un segundo que voy a mover a alguien de uno de los grupos para ponerla a usted. Regáleme un segundo. Ok, teacher, thanks. Ya sabe, ya sabe. O'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Good night. Thank you. Good night. Just allow me one second. Alicia, I'm going to move you. Alicia, la voy a mover con Claudia a un breakout room, okay? Para que, okay. Entonces se van a quedar siempre ustedes dos, Jancy y Nady, okay? Okay, teacher. Okay, gracias. Thank you. Thank you, okay. To you. Hi, Claudia. I'm going to place you in a breakout room with Alicia. Just hold me one second. Okay. Thank you. Okay, I just assigned you to the number 4. Okay. Gabriela, are you able to hear me? ¿Sí me escucha, Gabriela? Right. So, la voy a poner en un breakout room. La voy a poner en el número 8, ahí con los muchachos. Oiga. Para que puedan practicar, están practicando el diálogo. Ahí, número 8. Claudia, can you join to the breakout room? ¿Se puede unir al número 4, que es el suyo? Ok, teacher, ahorita. Ahora con Brian. Okay. Voy a comenzar yo. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Thank you very much. Good job. So I'm going to hear Brandon. Brandon, you have already participated. Ya había participado. Sí, all right. So who hasn't participated? Or everyone has already done it. Todos ya lo hicieron. Sí. So can I hear Brandon and Alba once again, if it's possible? Okay.
Hi, mom. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Okay. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Thank you very much. Good job. So continue practicing. I'm going to give you 1 minute more. So continue practicing. Thank you very much. Okay. I hope that you were able to practice, right? Espero que sí hayan podido practicar todos o la mayoría, y los que no pudieron, pues que hayan podido escuchar también otras diferentes pronunciaciones. De los que pude escuchar, lo hicieron muy bien, o de los que anduve por allí, ¿verdad? Lo hicieron bastante bien. Tenemos el pequeño inconveniente, ¿verdad? Con los micrófonos, algunos no pueden, algo otro se les fue la señal en medio de lo que estaban hablando y quedaron sus compañeros solos. Entonces son pequeñitas cosas que pasan, pero besides that, I hope that you were able to practice. Espero que hayan podido ser capaces de practicar. ¿Algún comentario? ¿Alguien sí pudo, no pudo? ¿Tuvieron mucho inconveniente? No, miss. Yeah. All right. Yo tengo una pregunta. Dígame. La parte, bueno, la pronunciación de pizza, no, bueno, no sé si me la podría decir porque realmente no la sé. ¿El qué, perdón? La palabra pizza. Pizza. Pizza es la pizza, right? No, no sé si sería esa. O déjeme, le voy a mostrar la pantalla y ustedes me dicen cuál palabra es. Regalen un segundo. Aquí está. Aquí la tenemos. Ok. ¿De cuál de todas? Steve. ¿Esta parte de Steve acá? Sí, 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 esa pronunciación. Pizza, 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 solo es pizza, right? Like we say it in Spanish, pizza, pizza. Solo es un poquito que, como es como más unas esas en lugar de unas zetas, no suena z, sino que suena como z, pizza, pizza, pizza. Si ustedes quisieran ponerle una pronunciación, pues por acá lo que hacen es algunos... Bueno, lo que yo hacía era poner la P, la I latina, la C y una S. Entonces suena un poco así, ¿verdad? Pizza, pizza. Esa sería la pronunciación. Pizza. Ok, muchas gracias. Ok, getting, in this case, I am getting hungry. Ya me está dando hambre, ¿verdad? Este verbo getting es un verbo bastante
¿cómo le podríamos decir? Es un verbo bastante afable, ¿verdad? Usted lo puede utilizar en muchas cosas. El verbo getting es como obtener, agarrar, tener, ¿verdad? Entonces usted puede utilizarlo de diferentes maneras. Acá en el contexto es como ya me está dando hambre, ¿verdad? Ya me está dando hambre. O ahora sí ya me dio hambre a mí también, ¿verdad? Por decirlo así. Dígame, Carito. Con respecto a la de mom, de la segunda, ¿verdad? Que es, why are you cooking now? Why are you cooking now? Yes, that one. Why are you cooking now? Yes, it's 2 o'clock in the morning. ¿Y por qué estás cocinando ahorita, verdad? Son las 2 de la mañana, le dice la chica. Yes, okay. La señora. Yes. Someone else? Teacher. Question, diga. Getting is the same when we say get up. Sí, es el mismo verbo. Es el mismo verbo, con la única diferencia en este caso que este verbo get, lo que sucede es que este verbo es bien bastante utilizado. También lo utilizan como un phrasal verb o como un verbo frase, un phrasal verb, ¿verdad? Entonces ahí depende para que usted lo pueda utilizar. Muchas veces para darle contexto a nuestras oraciones, ellos utilizan ese verbo. Acá está siendo utilizado como verbo principal, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, tienen acá solamente sujeto, el verbo be, el verbo en ing y el hungry. Entonces, esta traducción es como que usted dice, ya me dio hambre a mí también, ¿verdad? De ver lo que estás cocinando, ya me dio hambre a mí también. ¿Qué signifique eso? No, no significa eso. Usted lo va a encontrar en el diccionario de otra manera, ¿verdad? No sé si alguien puede buscar el significado de get, si algún traductor se lo hace, si es tan amable en este momento. Conseguir parece que significa. Ok. Alguien me dice conseguir. ¿Tiene alguien otro significado? Obtener. Obtener. ¿Tiene alguien otro? Aparte de esos dos. Ok, si no hay otro, nos quedamos con este dos, ¿verdad? El significado de ellos, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien más tiene otro? ¿No? All right. So, llegar. ¿Manda? Sí. Llegar. Sí, llegar, dice. Llegar, muy bien, gracias. Merecer. Vaya. Mándeme. Merecer. Perecer. Merecer, merecer. Merecer. Ah, gracias, muy amable. Dígame, Brian. Conseguir. Conseguir. Ok. Recibir. Recibir, hacer, ponerse, sacar, lograr. Hacer, lograr también. Buscar, entender. Lograr. Adquirir. Entender, adquirir. Adquirir. Traer. Traer. Captar. Tratar, ok. No, captar. Captar, ok. Sí, captar. Captar, vaya, nos vamos a quedar hasta acá con ellos. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Acá tenemos diferentes significados de todos, ¿verdad? Hacer, poner, lograr, entender, entender, adquirir, traer, captar, conseguir, obtener, llegar, merecer. En dado caso, ¿verdad? De esta oración, si yo la quisiera traducir tal cual está ahí, no tendría ninguna. Me estoy poniendo hambriento, ¿verdad? Me estoy poniendo hambriento. Pero en realidad eso, en una traducción para nosotros, ¿tendría mucho sentido? No. Sí tiene su sentido, ¿verdad? Lo tiene. Me estoy poniendo hambriento, pero ¿cómo decimos nosotros cuando vemos a alguien comer algo que no gusta? Ya me dio hambre. Ya me dio hambre, ¿verdad? Ya me dio hambre.
Ya me dio el hambre, ya me agarró el hambre, ¿verdad? Tengo ¿no hambre. Le voy a decir? Ya me merece el hambre, ¿verdad? El tengo hambre, ¿verdad? Me dio hambre. Entonces, ya me dieron ganas de eso, dice alguien, ¿verdad? Sí, claro, si usted ve a alguien comiéndose una gran hamburguesa, ¿verdad? Con sus papitas ahí, a cualquiera le da hambre, ¿verdad? Y si no han cenado todavía, lo siento, ¿verdad? Estamos hablando de comida. Pero así, en este caso, si ustedes se fijan, muchas de las cosas, ¿verdad? O me estoy poniendo hambriento, sería la traducción adecuada. Pero si en el caso... sería, no sería la traducción, sino que para que usted le interprete, para que usted le pueda decir a alguien que le entienda, ¿verdad? Si le está ahí interpretando a un gringo, usted le va a decir que ya le dio hambre, ¿verdad? Dice que ya le dio hambre de verte comer, ¿verdad? Ah, bueno, ya lo entendí yo. Entonces ahí depende. Y este verbo, como les digo, es un verbo tan, pero tan, tan amable que se puede utilizar de muchas maneras. Y usted lo va a encontrar en como phrasal, lo va a encontrar en otras veces como un auxiliar del verbo, y lo va a encontrar de muchas maneras. Como usted puede ver, tiene muchos significados a nuestro español, ¿verdad? No sé si ahí les contesto su pregunta. Yes, yes, all right. Any other question about this one? ¿Alguna otra pregunta? Dígame. El traductor lo pone como estoy empezando a tener hambre. Estoy empezando a tener hambre. Bueno, imagínense, estoy empezando a tener hambre, ¿verdad? Estoy, sí. Que sería el I am, ¿verdad? I am. Empezando, imagínense que empezando, ¿a dónde estás empezando? Tener podría ser el getting. Y hambre ya sabemos que es hungry, pero es empezando, ¿a dónde está? ¿Verdad? Es lo mismo, ahí se une todo el verbo. Entonces, si usted lo quiere decir, si estoy empezando a tener hambre, a nosotros como latinos nos suena extraño, ¿verdad? A un español probablemente no le va a sonar extraño porque sería el correcto uso. Pero acá a nosotros como latinos es, ya me dio hambre, ¿verdad? Ahora ya estoy hambriento, comamos. ¿Verdad? Entonces ahí depende cómo usted lo quiera utilizar, ¿verdad? No le digo que esté incorrecto, sí está correcto, es en el correcto uso del lenguaje español, pero nosotros como latinos, ¿verdad? Tendemos a hacer las cositas un poco más pequeñitas. Okay. Yes. All right. So any other question? My friends, ¿alguna otra pregunta, chicos? The dog said no. No. All right. So there are no questions. Okay. Who got the dog with the class here? ¿Quién tiene el perrito con la clase? No, no. A mí no me molesta. Para las mascotas. Sorry for that. It's my pet. Sorry. It's okay. Yes, it's correct. Well. Oh, Edgardo. That one. Veamos. Alguien me pregunta aquí si está correcto decir we eat en lugar de let's eat. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería correcto sustituir el we eat por el let's eat? No. Let's eat significa como vamos y el otro nosotros comemos. ¿Verdad? Sería comamos, ¿verdad? Y el otro que tenemos acá que es we eat es nosotros comemos, ¿verdad? Comemos, ¿verdad? Así sería. Este let's se ocupa para hacer el verbo en manera casi que imperativa, ¿verdad? Eat, let's eat. Para decirle a la otra persona, comamos. Ya está todo servido, ya está todo hecho. Entonces nosotros decimos let's eat. Vale, sentémonos a comer, ya, ¿verdad? Comamos. Y ya la acción, literalmente, cuando ya está tomando los alimentos, sería we eat, ¿verdad? Esa sería la acción, ya de tomar los alimentos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no podemos hacer la sustitución por esa razón. Porque acá, literalmente, es la acción ya de estar mascando la comida. Y este solamente, podemos decir, es como la invitación, ¿verdad? De decir, comamos. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta?
No, miss. No, all right. No, no question. So if there are no questions, awesome. Let's advance. Well, we have already seen the pronunciation. This is what we stop, right? So let's see the exercise that I have here. Okay. So I'm going to assign some exercise to some of you, right? How many do we are? It's going to be hard. There are 26. Está un poquito complicado. There are 26 y no tengo una manera de dividirlos, chicos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 3 minutitos. Look at the exercise. Mire el ejercicio. Piense which one will be the correct one, either simple present or present continuous, and complete the questions or the sentences with the correct form of the verb, right? ¿Qué es lo que van a hacer? Miren a este ejercicio. Tenemos este ejercicio y nos pide que completemos ya sea con presente simple o presente continuo de los verbos que están en paréntesis. Ahí tenemos preguntas y también tenemos oraciones nada más, ¿verdad? Entonces les voy a dar 3 minutitos para que completen las oraciones y luego las vamos a contestar juntos. ¿Is it fair? ¿Está bien? ¿Sí? Yes. All right. Yes. So, get it. Awesome. So let's go ahead. You got 3 minutes. Tienen 3 minutos. A las 8:35, I'm going to ask you. A las 8:35 les voy a preguntar. Pero si ustedes están listos antes, por favor, déjenmelo saber. I'll be here. Okay, se siente continuo. Give me just a second. I'm going to get some water. Allow me just 1 second. Why? Okay, I'm back. Sorry, I need to get some water. Okay. Ready? No ready? Ready? ¿Listos? ¿Todavía no? ¿Listos? ¿No listos? ¿Todavía no? It's too difficult. Están muy difícil. Todavía no, teacher. Todavía no. Okay.
un minutito más entonces. Perdón, dígame. Está un poquito difícil. Está un poquito difícil. Bueno, muy bien, hagámoslo juntos entonces. The first one, can someone read the first one for me? ¿Alguien puede leer la primera para mí? The train always on time. On time. Okay, thank you. This one, which one do you think what it is? Let's start to identify the sentence, right? Empecemos a identificar la oración. ¿Qué es? ¿Es presente continuo o presente simple? Presente continuo. Presente continuo. Okay. Living. Gracias. ¿Alguien me dijo presente continuo? ¿Quién más? Yes, living on time. Present. Simple present me dicen por ejemplo. Presente continuo. Ok, sí, presente continuo. Presente simple, alguien dice y presente continuo, ¿verdad? Digamos que tenemos el aula 50-50 en presente simple y presente continuo. Muy bien, let's get started. Fíjense que hay algo bastante interesante aquí. Aquí usted tiene esto. ¿Qué es esto? Siempre. 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 Frequency. ¿Verdad? Siempre. ¿Y cómo se llama? Frequency. Frequency adverbs, ¿verdad? Adverbios de frecuencia. Cuando usted tiene un adverbio de frecuencia, su oración es siempre en presente simple, ¿verdad? Siempre, siempre van a ser presente simple, ¿verdad? Toda la vida, cuando usted tenga un adverbio de frecuencia, always, often, and so on. So this one, it will be the verb live. Si este es un presente simple, train, ¿qué es? ¿Primera, segunda o tercera persona? The trains always. Siempre. Era. Tercera. Es tercera persona, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las terceras personas? Agregar la S. Agregamos la S. Entonces vamos a decir: the train always leaves. On time, ¿verdad? The train always leaves on time. ¿Sí? Yes. Okay, that's really good. So, let's see. In the second one, or in the number two, right? We got the verb cry and we got you. ¿Qué es el verbo cry? Llorar. We got the verb cry, that is llorar. So, aquí le dice... What's the matter? ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué te pasa? ¿Y qué le está pasando ahorita a la persona por lo que se ve? Está llorando. Está llorando. Presente continuo. Entonces es presente continuo, ¿verdad? Why are you crying? Crying, ¿verdad? Why are you crying? That's strange, right? Let's see. Then we have the number three. That's strange. Night, day, not, and we got the verb watch. ¿Qué es el watch? Ver, ¿verdad? Ver, en este caso, ver televisión, ¿verdad? Ver la televisión. Entonces, acá tenemos este. ¿Este qué sería? ¿Presente simple o presente continuo? Simple. ¿Simple? Ok. ¿Alguien más nos dice? They are not to watch TV. What the meaning of strange? Strange es raro, extraño, raro, extraño. Una actividad que nos parece bastante extraña, ¿verdad? Porque no es tan, parece que son acostumbrados a hacerlo. They are not to watch TV. Present progressive. Present continue. Present continue. You said present continue. Okay, someone else? Continue. Okay. They are not to watch TV. Oh, it's present simple. Present simple. Present simple. Cambiando televisión. Okay. Okay, alguien me dice presente simple, presente continuo, ¿verdad? Fíjense que acá dice que es raro que no estén viendo televisión, ¿verdad? Es extraño. Entonces, ellos en este caso están acostumbrados a ver a estas personas o observar a estas personas frente a la pantalla del televisor. Parece que es una acción
que la hacen de manera frecuente, una, y la otra es de que está pasando en este momento, ¿verdad? Entonces, they are not watching TV. Watching TV, ¿verdad? Y así sería. Let's go ahead and do it here. The number four, right? In the number four, we have... Ay, aquí se me pasó, pero esta es la forma correcta, discúlpenme. Esta sería la correcta. They are not watching TV. Vamos a ver, en el número cuatro, dice not to speak. ¿Qué es speak? Hablar. Hablar. Hablar, ¿verdad? Okay. Okay. ¿Qué sería acá? ¿Presente continuo? ¿Presente simple? Continuo. Continuo. Simple. Okay. Simple. Ahí me dicen en el simple. ¿Por qué? Simple. Él no habla bien el inglés. Okay. So for the simple present simple. In the third person, simple. Which is the auxiliary, do or does? Does, right? Does not speak and so on, but that's very good English. I'm sorry, I'm going to mute everyone, right? The ones that who would like to talk, you are more than welcome to open up your microphone. Okay, so let's see the number five, right? Please be quiet. Okay, the number five, present simple, present continue. Continuo. Continuo. ¿Por qué? Simple. Simple. Alguien dice simple, otros me dicen continuo. ¿Por qué me dicen simple y por qué me dicen continuo? Continuo porque se está diciendo que please be quiet, por favor guarda silencio. Estoy haciendo mi tarea, es continuo. Lo está haciendo en este momento, ¿verdad? Y quiere que guarde silencio esa persona por esa razón. So, exactamente, esa es la explicación. I am doing my homework, right? Okay. So, let's see the number six. In the number six, which one do you think it will be? Simple or continue? Simple. Simple. Entonces, para la pregunta con day, ¿cuál voy a utilizar? Where do they live, ¿verdad? Y as well the question mark in the last part. Y el question mark at the last, ¿verdad? Muy bien. So then we have listening. John, okay, in the number seven, continue or simple? Él está tocando música en ese momento, yo playing. Okay, sería, ¿cuál es el verbo be que vamos a utilizar? Is playing. Playing, ¿verdad? Music, is playing music. John is playing music. Good job. So I have here never go to the swimming pool. I never. Which one am I going to use? Simple or continue? Simple. Simple, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es en continuo. Swimming pool. Because I never go to the swimming pool. Porque tenemos el never aquí, ¿verdad? Aquí hay una pequeña cosa que es nuevamente el adverbio de frecuencia. Y este adverbio de frecuencia es el never, ¿verdad? Entonces, con el never siempre vamos a necesitar presente simple. Con todo adverbio de frecuencia, usted necesita presente simple, ¿verdad? Muy bien. Pregunta, ¿so estaba demasiado complicado? Un poco. ¿Pregunta? Era para pensar mucho. Era para pensar mucho, dice Iber. Se van a topar con muchas de estas cosas en sus niveles un poco más avanzados, ¿verdad? Donde les ponen cuál es cuál. So ahí nos cae la importancia de saber
por qué y cómo se utiliza, ¿verdad? Recordemos que el presente simple es para acciones que se repiten de manera diaria, ¿verdad? Cosas que se dan de manera diaria, rutinas, ¿verdad? Si algo como en este caso, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que está pasando, es presente continuo. Así sería. Ok. So, questions so far about this. No lo vamos a hacer todos, ¿verdad? Eso sí les puedo decir, no se van a hacer todos. Pero sí les voy a mandar la hojita por si ustedes la necesitan. Aquí hay más, ¿verdad? Aquí hay más para que ustedes practiquen. Todos los que ustedes quieran practicar, ¿verdad? Si quieren imprimirla, diga. Y eso lo puede mandar al grupo por si queremos practicar. Sí, sí, eso les estaba diciendo, que les voy a enviar la hojita para que puedan practicar, ¿verdad? Y así ustedes la puedan tener, si la desean imprimir y hacerlo, ¿verdad? O solo desean hacer las oraciones, ¿ok? Oiga, está regañando. Vaya para allá, les dice. Pobre perro. Okay. Está besando ahí. Oigan que lo está besando el chuchito. Ay, qué barbaridad. Le está haciendo cariño. All right, well, that's a good point, right? Pets there are pets. Time. Yes. There is a time for kids. Oh, yeah. Yes. No, the pets are like kids. Whenever they want attention, they do everything that you can imagine for your attention. Cuando las mascotas quieren atención, hacen pero cualquier cosa porque usted le brinde atención. My cat, the cat just crushed you in your front, right? Mi gato se cruza enfrente de uno. Ya casi me ha escapado, right? To fell down in the floor because of him. He does it like this, right? He goes like this straight to you and he start doing some making sounds and so on, right? But they are pets. So let's see. Let's continue. I have another one for you, but let me check. Which one is the one? There we go. This one is the one that I wanted you to use, right? So here we have, do you remember them? ¿Las recordamos? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. What are they? ¿Qué son? Prepositions, right? Las prepositions. So let's see. Here we have the arrow, and I know that you already know this one. What is this one? Thank you. And this one? Under. Under. This one? Behind. Behind. Okay. This one? In front of. In front of. And this next to, between. Thank you. So thank you very much. So here I have in this case some sentences, right? And it's asking read the sentences and circle the correct preposition, right? The letter B. Who can read the letter B for us? ¿Quién puede leer la letra B para nosotros? Okay. Yes, Joanna, do it. No, Jancy. Okay. Our cat likes sleeping with me. On the bed. On the bed, right? On the bed. So we are going to have on the bed. Ahí es donde duerme el gatito con él, right? I don't know if you have that custom to sleep with your pets. ¿Alguien duerme con su pet? You don't like it? I don't like, no, I don't like this. No. No, that, no. No. You should see Nady. Nady got a big smile. Okay. So yes. Let's see the letter C. The letter C, who can read the letter C for us? In front of. Okay, in front of, right? In front of. Is that the correct one? Yes. Yes, all right. So that it will be in front of. Let's see. We are playing, right? I'm hiding. Behind. Which one? Behind. Behind, right? Behind. Behind the door. Okay.
And the letter E. What about the letter E? In. Okay. In my mom and that sofa. What does mean mom? Mom. What does mean mom? Mom is mama. Mama. Mamá o mami. Es que este es británico. Este M-U-M es mama, es británico. Y este M-O-M es inglés americano, mom. Pero los dos significan lo mismo, mamá y mamá. ¿Verdad? So, my mom in that sofa. Yes. Okay. Okay, but let's see. It says here, I like sitting in my mom and my dad on the sofa. Pero en este, este ya se sabe que están ellos tres en el sofá. Y in es adentro. Pero aquí hay dos personas. ¿Cuál sería? In. Between, ¿verdad? Me gusta sentarme en el sofá con mi mamá y mi papá, pero yo en medio de ellos, ¿verdad? It sounds like me. Parece como que soy yo la que está sentada ahí, ¿verdad? ¿Ok? I, can you swim? ¿Ok? Under the water. Thank you. En este, como le explicaba acá a Yancy, estas dos son el disminutivo. Es como cuando decimos, en lugar de decir mamá, decimos mamita, mami. ¿Verdad? Mami o mamita. Entonces, M-U-M, británico, M-O-M, sería el en inglés americano, ¿verdad? Veamos, my teddy is... Between. Is next to. Between. Next to, ¿verdad? Next to my doll, all right? So, next to my doll, all right? So we are about to finish because I need to take the attendance and it's almost 5 minutes before that we go. Le voy a enviar este también porque también les tenía este. Este, ¿verdad? Y este es para practicar las horas. Santa María. Dios mío. Les dije que hoy íbamos a practicar, ¿verdad? Que íbamos a practicar. Está bien, teacher, está bien. No, está mejor que practiquemos. Sí, sí. Sí, por eso les decía que hoy íbamos a practicar y vamos a ver la última parte de la clase y todo lo demás. It's alright. So ahí, ¿verdad? Se sorprendieron. Pero se la voy a enviar para que ustedes la tengan y practiquen las horas también, ¿verdad? Que es lo importante. ¿Qué era lo que nos faltaba? Fíjense que lo único que nos faltaba en el presente continuo. Gracias, muy amable. Sí, faltan 6 minutos para las 9 y voy a ocupar 1 minuto nada más para explicarles algo más. En las yes no question, ustedes ya la conocen. Sin embargo, en este caso nos hacían falta las WH. ¿Verdad? Las WH. Con las WH tenemos casi que la misma historia, con mucha diferencia, y alguien tiene sueño. Mío. La WH question. Aquí se oyen todas las emociones. Sí, las WH questions, ¿verdad? Que son las information questions. Entonces, este era lo único que nos faltaba. Acá les pongo la fórmula para que ustedes la tengan, ¿verdad? Es importante que siempre lo recuerden. Estas WH questions son más de información, ¿verdad? Como por ejemplo, what are you doing? ¿Qué es lo que estás haciendo, verdad? Son más informativas y aquí sí se tiene que dar. Puede dar una respuesta sí o no dependiendo del contexto de la oración que le hagan, pero es más por lo general que usted tiene que dar una respuesta larga, ¿verdad? I am studying at this moment. Estoy estudiando en este momento, ¿verdad? Un question mark de lo que es el presente continuo es en este momento, right now, y now, ¿verdad? Entonces, estos
tres que le marco acá, ¿verdad? En negrita, son como los adverbios de frecuencia que nosotros vemos en el presente simple. Cuando usted vea uno de esos, at this moment, right now, eso es totalmente presente continuo, ¿verdad? Y esta era la única parte que me faltaba explicarles, las WH questions que llevan la misma estructura, con la única diferencia que usted va a tener what, where, how, o who, ¿verdad? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? O antes de que les empiece a pasar lista. ¿Quieren esta paginita también? ¿Se las enviamos? Sí, teacher. Sí, teacher. Ok. Sí, se las voy a enviar. Ya nos saben. Nos puede enviar también la última... de la presentación, parece que no la tenemos completa. No, es que ustedes van a tener una por cada semana, ¿verdad? Y van a tener una por cada semana. Si se fijan, aquí está la sesión 5. Más arriba tenemos la sesión 4. Más adelante ya tenemos la sesión 3. Después de esto, ¿verdad? Vamos y tenemos la sesión 1 y la sesión 2 juntas, ¿verdad? Esas las tienen juntas. Entonces, esta presentación es la completa y la definitiva, ¿verdad? La de todas las semanas de las sesiones. Creo que nos quedó como a medias, porque yo la tengo como en las 52 y aquí tiene 65. Sí. Sí, es que en las 52, sí, en las 52 probablemente se quedaron acá, si se quedaron en esta, sí. O en esta por acá, ¿verdad? Que fue la que les envié al principio de la semana, pero como en la semana sí. Le hemos ido agregando más, entonces por esa razón, pero ahora que tengan esta ya es la definitiva, ¿verdad? Tiene todo. Bueno, all right, so let me stop sharing and I'm going to take the attendance. Ay, Dios mío, tengo otra. Sería Alba Patricia, la tengo por acá, Albita. Present. Gracias a Alicia, yo sé que está aquí. Ana Laura, la tengo por acá. Present. Gracias, muy amable. Brandon, ¿está por acá? Sí. Present. Gracias. Brian, ¿está por acá? Sí, yo lo vi, ¿verdad? Present. Carlos Augusto. Está Carlitos. Carolina Esmeralda, Carito. Present, teacher. Gracias. Claudia Maricela, yo vi a Claudia por aquí. Present. Thank you. Present. Daniel. Gracias. Daisy Carolina. Daisy, la tengo por acá. Present. Gracias, Daisy. Edgardo. Presente. Gracias. Eli, lo tengo por acá. Sí, ¿verdad? Sí, sí, lo vi. Gabriela Stephanie Méndez. Gracias. Gerardo Alberto. Present. Gracias. Gloria, sí la vi por acá. Gloria, you still here? No. Ok. Veamos. Yo la vi cuando entró. Bueno. All right. So let's see. Johanna. Sí, ¿verdad? Present. Aquí está. José Atilio, yo sé que está por aquí. Angel también está por aquí. Juan Pablo por ahí me puso. Nelson, ¿lo tengo acá? Thank you. Nelson, no Nelson. Karen Sosa. Karen. Yes. Thank you. Luis Alonso, yo sé que está por aquí también. María Gabriela. Sí, ¿verdad? Yo la vi. Para que los mejores. Ok. María del Carmen. ¿La tengo por acá? Yes. Thank you. Matías. Present, teacher. Gracias. Milagro, también yo la vi por acá. Present, teacher. Thank you. Nady, yo sé que está aquí. Raúl también me ha estado escuchando la voz. Thank you. Rina has been on the chat. And Jancy is here. Thank you very much. So we ended up on time, you see? Yay! Terminamos a tiempo, ¿verdad? Qué bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Okay. ¿Duda, comentario? No? All right. So, if there are no questions, have a good night. Rest and relax. Thank you for being with me. In around 10 p.m., I'm going to send it to you all of the information. Y como eso de las 10, les voy a enviar toda la información, right?
Take care. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Take care. Bye.